Whiskey. Hallé algo. Niño, sube al bote. ¿Quieres que lo ate al bote? Niño. Ya es suficiente. ¿Algo? El bosque se percibe diferente ahora. Todo es diferente, niño. No te preocupes por eso. Sí, señor. Ese fue el último.
aquí que veo a mi madre. He aquí que veo a mi padre. He aquí que me llaman. 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 Está lista. Encuentra tu camino a casa. Eres libre. Lo lamento. Aprieta. Este cuchillo era de ella. Ahora es tuyo. Te enseño a cazar. Lo que sabía. Muéstrame. ¿Ahora? Ahora. ¿Qué vamos a cazar? Cazas un ciervo. ¿Por dónde? En la dirección del ciervo. Muy bien. Por aquí. Por aquí, niño. ¡Arre! ¡Ahí está! ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? ¡Ahora sube la guardia! ¡No dispares! No dispares. Hasta que yo diga que dispares. Lo lamento. No te disculpes. Solo mejora. Búscalo. Búscalo. Dije. ¿Devuelves mi arco? Puedes darle desde aquí. Deberíamos acercarnos. Espera mi señal.
Relájate. No lo veas como un animal. Es solo una presa. Despeja tu mente. Pies firmes. Tranquilízate. El cuchillo. No. Termina lo que empezaste. No puedo. ¿Lucharemos contra eso? No tenemos opción. ¡Eso te mereces! Niño. ¡No te tengo miedo! ¡No eres nada para mí! ¡Niño! ¡Mírame! ¡Mírame, niño! ¡Niño! ¡Mírame! No, lo hicimos. Aún no estás listo. ¿Qué? ¿Es en serio? Encontré el ciervo. ¡Probé mi valor! ¿Cómo que no estoy listo? Nos vamos a casa. No me he enfermado en mucho tiempo. ¡Puedo hacerlo! Tú no estás listo. Entra aquí, niño. Bien. Vamos. ¿Quieres que te golpee? Quiero que lo intentes. ¡Oh! ¿Pero qué? Otra.
vez. ¿Por qué haces eso? Muy lento. Otra vez. ¡Ya basta! Débil, otra vez. ¡Otra vez! ¡Basta! ¡Otra vez! Tu rabia puede hacer que te pierdas. Viene un camino muy difícil. Y tú, Atreus, no estás preparado. ¿Qué fue eso? Silencio. ¡Muéstrate! No tiene sentido seguir ocultándote. Yo sé quién eres. ¿Qué sucede? ¿Lo conoces? Y más importante, sé lo que eres. Niño, bajo el suelo. ¡Ahora! Pero dijiste que nunca bajara. ¿Quién es? No lo sé. ¿De qué está hablando? No lo sé. Entra. Solo dime lo que quiero saber. No hace falta derramar sangre. Creí que eras más grande. Pero sin duda eres tú. Estás muy lejos de casa, ¿eh? ¿Qué quieres? Oh, tú ya conoces la respuesta a eso. Lo que sea que busques, yo no lo tengo. Deberías marcharte. Y yo que pensaba que los de tu clase eran más civilizados, mucho mejores que nosotros, más inteligentes. Y aún así te escondes en el bosque, como un cobarde. Tú no quieres luchar conmigo. Pues te aseguro que sí quiero. Vete de mi hogar. Tú vas a tener que matarme para que eso pase. Te lo advertí. Finalmente. No escuchaste. No. Bien, me tú. ¡Qué increíble decepción! ¡Dime lo que quiero! ¡Basta de dolor! ¡Muy simple! ¿Por qué hay dos camas ahí? ¡Lárgate de mi casa! Te saqué de quicio, ¿verdad? ¡Inútil! ¿A quién escondes? Lento y viejo. No tendrías que haber pisado. ¿No vas a hablar? Bien. Quien sea que tengas oculto en esa casa lo hará. ¡Ah!
¡Tiene! ¡A quien tienes que encuentre! ¡Comprobé! Cuando Dean me mandó aquí, solo necesitaba respuestas. Pero tú tenías que darte aires. Lánzame lo que tengas a mano. Seguiré viniendo. Ese viejo cuerpo fallará. Pero antes de que termine con todo esto, déjame decirte una cosa. No siento nada. ¡Patético! ¡No puedes ganar! ¡Yo no siento nada! ¡Pero tú! ¡Tú sientes todo! ¡Igual lo sigues intentando! ¡No soy mi hermano! ¡Si me hubieras dado lo que yo quería, esto no hubiera terminado así! ¡Pero no! ¡No! ¡Terminemos con esto! Hubiera deseado que tú, de todos los que enfrenté, finalmente me hicieras sentir algo, pero no puedes. No. ¿Quién era? Me conocía. Conocía mi pasado. ¿Cómo me encontraron después de todo este tiempo? Faye, ¿qué hago? Nuestro hijo no está preparado para llevar tus cenizas hasta la cima de la montaña. Y yo tampoco. No sé cómo hacerlo sin ti. Pero no podemos quedarnos aquí. Niño. Había tanto que... pensé...
¿Estás bien? Estoy bien. Ven. Recoge tus cosas. Nos vamos. ¿No que no estaba listo? No lo estás. Pero no tenemos otra opción. Desmiénteme. Sí, señor. Mira, hasta hoy, el bosque estaba formando un símbolo de protección. Pero el símbolo se rompe ahí. ¿Los cortaste tú? Ella me marcó los árboles que deseaba para su pira. ¿Por qué hizo eso? Ven. No podemos mirar atrás. Muévete. Gracias. ¡Mira la montaña! ¡Vamos! Aún no. No pasa nada. ¿Ves? ¡Ah! ¡Padre, ayúdame! ¡Resiste! ¡Rápido! ¡Me resbalo! ¡Hey! ¡Quieto! ¡Casi llego! No estuvo tan mal. Más lento. Tu prisa es un riesgo. Lo siento. Más Dragor. Pero no se mueven. ¿Están muertos? Es decir, ¿más muertos? Niño. ¡No están muertos! ¿A qué huele? ¡Ahora! ¿Son infernales? Están intactos. Mira. ¡Que alguien prepare el fuego! ¡Sigmund! ¡Los cuchillos! ¡Tantos días sin carne! ¡Carne! ¿Nosotros? Detrás de mí. ¿Y si cambian como los otros? Hay que mantenerlos con vida. Sacarles la carne. Pero poco a poco. ¡Padre! ¡Ayúdame! ¡Atreus! Cierra tu corazón a esto. Vamos. Hay un largo camino por delante. Aguárdate. Yo me encargaré. Razón. Oye, parece que eres listo, niño. Porque eres niño, ¿no? ¿Tiene nombre? Yo qué sé. La desgraciada nunca me ha preguntado el mío, así que no le pregunté el suyo. ¿Cómo te llamas? Rock. Era Lucón. Oye, no me vas a creer, pero...
Esa hacha que tienes, la hice yo mismo. Mi hermano y yo. Un buen trabajo. Así que no dejes que nadie trabaje con ella excepto nosotros. ¡Ah! Hay que tratarla con cuidado, o se estropeará para siempre. Puedo mejorarla ahora mismo si eso deseas, pedazo de basura. Entonces, ¿qué dices? ¡Ah! Tienes razón. No te creo. Vamos, niño. Hay una runa con forma de orca bajo el puño. Era nuestro sello de mi hermano y mío antes de separarnos. Tengo la mitad aquí, ¿ves? A ver, ¿quieres que la mejore o no? Muy bien. Espero ver una mejora. Sí. ¿Y dónde está la otra mitad del sello? La tiene el estúpido de mi hermano. ¡Pero el talento era todo mío! Vaya. Nunca he estado tan cerca de la montaña. Se ve muy grande. Ojalá mamá pudiera verla. Ven, niño. Niño. Estas huellas. ¿Son de jabalí? No sé. Dispara al estar listo. Ténsala hasta el pecho. La piel del jabalí es gruesa. Pero, ¿si le di o no? Hice lo que me dijiste y parece que le rebotó. ¿Será un jabalí mágico? ¿Tú qué crees? Se veía diferente a cualquier otro jabalí. Pues ve por él. Le di. Codo arriba, mano firme, relájate. Precisión, no velocidad. ¡Sí! No lo pierdas. ¡No sabíamos que fuera de alguien! No es mío, es mi amigo. El niño obedecía mis órdenes. Entonces ayúdame. Aprieta aquí, por favor. Se está desangrando. El último en su especie en el reino y tú le disparas. ¿Necesitabas comida? Practicada. Para practicar. De verdad lo siento. Mantén presionado ahí. La culpa es mía. Debí haber estado más atenta. ¿Va a morir? No lo permitiré. Tú, la flecha le atravesó una arteria. Encuentra ambos extremos y sosténlos. Primero al lado izquierdo. Tómalo y sosténlo. Ahora el derecho. Sosténlo fuerte. Bien. Ahora júntalos. Al mismo nivel. Eres una bruja. No puedo curarlo aquí. Mi casa está detrás de sus árboles. ¿Lo llevas tú? Él no puede morir. Bien, parece estar estable y calmado. ¿Crees? Por aquí. ¡Rápido!
Colócalo sobre ese símbolo. Que no se mueva. ¿Vives sola? Es mejor así. Sí, a padre tampoco le gusta la gente. Niño. Pues, es cierto. Sujétalo para que no se lastime. Bien. Tranquilo. Descansa. Necesito dos cosas más. Detrás de la casa crece un poco de asiano. ¿Me traes un poco? ¿Qué más? Yo sé que eres un dios. No de este reino, pero no hay duda de eso. Él no lo sabe, ¿verdad? Tu verdadera naturaleza, ni la suya. Eso no es asunto tuyo. A los dioses de estos reinos no les gustan los forasteros, créeme. Lo sé. Cuando te encuentren, y va a pasar, todo será más difícil. El niño preguntará cosas. Ese será mi problema. Lo que sea que ocultes, no podrás proteger al chico para siempre. Pero tienes razón. No es asunto mío. También necesito verlos, ¿podrías? Es una flor blanca del jardín. Solo un puñado. Bien. Unos berros. ¿Esto ayuda? ¿Se me cayó? Cuando perseguías al animal. ¿Qué me pasa? Si lo perdiera yo... Ya lo habías perdido. A partir de ahora lo guardaré mejor. Justo lo que necesito. ¿Sobrevivirá? Sí. Entonces nos vamos. Esperen. Debo agradecerles. ¿Quieres soledad? Esta marca te ocultará de aquellos que quieran hacer tu viaje difícil. Luina. Luina. Heimlich. Hay un atajo bajo esta casa que lo sacará a salvo de este bosque. Sigan todo este camino y luego diríjanse a la luz. ¿Te volveremos a ver? Tanto o tan poco como deseen. Ahora váyanse. Ven, niño. Dice, sacrifica tus armas en el centro del agua. Despierta de nuevo la cuna del mundo. ¿Qué? ¿Tirar nuestras armas al agua? Creo que para ti no será un problema. ¿Acaso vas a hacerlo? El hacha no volvió. ¡Suélteme! ¡Descuérdate!
es esto? ¡Es la serpiente del mundo! Descendió cuando la serpiente se elevó. ¡Ah! Y por eso no estaba esa playa antes, ¿la ves? ¡Y la montaña! ¡Mira! Ese edificio lleva de la montaña al Templo Dorado. Todo estaba debajo de la superficie. Excepto la estatua. Menos mal, ¿eh? Y hay un muelle. Ahí, junto a la bandera. ¿Es la ruta a la montaña? Parece que sí. ¡Pero si es el machote barbudo y su semillita! ¡Tengo algo para ustedes dos! ¿Brock? ¿Pero cómo has...? No es asunto suyo. Ahora entren porque tengo algo para ustedes. Y no se atrevan a poner sus ojos encima porque yo lo vi primero. ¿Cómo digas? Toma esto. Esas rocas de allá... Con esa llave de Yggdrasil, pueden abrir una puerta mágica a las ramas del árbol del mundo. Un atajo entre los reinos. Si ven alguna allá afuera, úsenla para volver aquí rápido. Pero es un camino único. Vuelven aquí y a ningún otro lado. Hay un alquimista, Anvari, que trabaja fuera de las minas de Volunteer. Llevo sin saber nada de él unos, no sé, 100 inviernos. Seguro está muerto, pero a lo mejor lo encuentras. Es un enano como yo. Lleva un anillo verde muy elegante. Me debe un favor. ¿Irás a ver? Sí, está en nuestro camino. Ya veo cómo es. No haces nada gratis, ¿verdad? Bien. Si encuentras a Anvari, haré que te cree algo especial. Esta pequeña piedra de acceso te llevará a las minas. ¡Otro enano! ¡Debemos...! No, es irrelevante. Disculpa, pero... ¿Cómo conseguiste esa hacha? Eso es asunto mío. Bueno, no pienso discutir eso, pero yo la conozco. Es de las nuestras, pero... no la hicimos para ti. Hasta un lado. No puedo. La mujer para quien la hicimos era... Bueno, yo le tenía mucho cariño y creo que... me desagradaría... que le hubieras hecho algo. Era de mi madre. Se la dejó a mi padre cuando murió. ¿Fey murió? Yo siento mucho en eso. Era una gran guerrera y una gran mujer. Está bien. Yo le haré mejoras a esa hacha. Pero nadie te lo ha pedido. Eso es cierto, pero... Conociendo a tu madre, habría insistido en que reparara el acto de vandalismo perpetrado en el hacha por mi hermano. Sí, ¡claro! ¡Eres hermano de Brock! ¡La otra mitad del sello está aquí! ¿El azul es tu hermano? Sí. Aunque mis talentos son muy superiores. De verdad. Lo juro por Freya. No deshaga su trabajo. Solo realiza las mejoras.
Sí, pero ¿podrías ponerla en el suelo? La empuñadura no. Está asquerosa. ¿De acuerdo? Entonces, solo voy a... Eso es sangre seca. ¿En qué trabajabas? Eso. Lo llamo el movedor celeste. En lo alto de la montaña hay un montón de recursos muy preciados. Atrás, niño. ¿Qué es eso? Busquemos otra forma de subir. ¡La bruja! Ojalá estuviera aquí. Seguro podría ayudarnos. Mi magia es inútil ante el aliento negro y no hay forma de rodearlo. Odín se ocupó de ello hace mucho. ¿Qué estás haciendo aquí? Asegurándome de que terminen su viaje. ¿Por qué no nos avisaste? Estaba ocupada, salvando a mi amigo. ¿Ya lo olvidaste? El aliento negro es una corrupción mágica que ni siquiera yo puedo disipar. Solo la luz pura de Alfheim es capaz de atravesarlo. Pero el camino es largo. ¿Qué les representa esta meta? Lo es todo. Síganme. ¿Por qué ayudarnos? Quizá vean ustedes más de mí de lo que yo misma admito. Quizá... quizás si les ayudo, compense toda una vida de errores. O quizás solo me caen bien. ¿Aunque le dimos a tu amigo? ¿Aunque le dieron a mi amigo? Sí. ¿A dónde debemos ir? A un reino, más allá del suyo. Cuidado donde pisas. Por aquí. ¿Segura? Tu arco, por favor. Cuando recibas la luz de Alfheim, infunde la cuerda del arco con su poder. No lo olvides. Está muy oscuro. Este templo lleva dormido bajo el agua casi 150 inviernos. Solo necesita la luz de Bifrost para despertar. Necesitarán esto, un Bifrost, para poder viajar entre los reinos. Puede capturar, sostener y transferir la luz de Alfheim. Coloca el Bifrost ahí. ¿Y ahora? Dale un momento. El templo necesita tiempo para despertar de su largo letargo. Es desde esta sala y de ninguna otra que podrán cruzar a otro reino. Lo que ven ahí adelante representa el templo en el que estamos, además de las torres de los reinos que rodean el lago de los Nueve afuera. Todos los reinos existen en el mismo espacio físico, reflejados el uno en el otro. Estas puertas, las torres de afuera y los nueve reinos están todos entrelazados y coexisten en las ramas del árbol del mundo.
separados solamente por la luz del Bifrost de Alfheim. Este lugar puede concentrar y controlar esa luz. ¿Y este es el árbol del mundo? Solo una representación artística de él. No, el Yggdrasil es más, mucho más que esto. El árbol de la vida está ligado al destino del mundo, al igual que nosotros. El árbol nutre nuestros suelos. El rocío que cae de sus hojas alimenta nuestros valles y ríos. La mera existencia del árbol favorece a todo lo que crece bajo sus ramas. Su energía vital se entrelaza en todos los estadios de la vida. Nacimiento, crecimiento, muerte, renacimiento. En cada faceta, trascendiendo el tiempo y el espacio, todo se debe al árbol. Y así es como funciona. Pero supongo que buscaban una respuesta más práctica. Bienvenidos a Alfheim, caballeros. ¿Creen que pueden ver la luz? Apenas puedo verla. Algo está mal. ¿Ven la columna de luz al fondo? Está en el corazón de un templo circular. Ahí está lo que buscamos. No, maldita sea, aún no. Para restaurar la magia del Viper, debes sumergirte en la luz. Pero cuidado de no quedar atrapado. No está muerta, ¿verdad? No lo creo. Vamos. ¿Qué dijiste? No dije nada. ¿De verdad? Vaya. Niño. ¡Voces! ¿No las oyes? No oigo nada. Se están alejando. Había gritos. Muchas voces enfadadas. ¿De verdad no las oías? No. Era algo perverso. Cubrieron el cristal con esa cosa. ¿Por qué? Para evitar refuerzos. Se ve diferente. Mira esos cuernos. Detrás de mí, niño. No puede ser nada bueno. ¡No! ¡Aguanta, niño! ¡Pelea! ¡Come, niño! Estas puertas no abren. ¡Hola! No entiendo. ¿Por qué abría una puerta entonces? ¡Sirvió! ¡Mira! ¡Atrás! ¡Ah! 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 ¡Ah!
¡La luz! ¡Niño! ¿Estás herido? Estoy bien. Vaya, es precioso. La luz hace que el templo reaparezca. Es la fuente de todo. Espera, está cantando. Oigo. ¡La oigo! ¡Te dije que lo oía! ¿Crees que está dentro? Eso dolió. Sentí como si mi mano se quemara. Quédate aquí. ¿Pero qué? Quédate aquí. Solo úsala como último recurso. ¿Me estás dando tu hacha? Estoy dejando que la sostengas. No es un obsequio. Aún así. ¿Qué es esto? Fey. ¡Fey! ¡Espera! ¡Vuelve! ¡No! ¡No! ¿Qué has hecho? ¿Por qué lo hiciste? ¡Te salvé! ¡Estabas atrapado ahí! ¡Esperé y esperé, pero no salías! ¡Así que te saqué! Pero solo pasaron unos... instantes. ¡No! ¡Llevabas muchísimo tiempo! ¡Ahí! ¡No sabía qué hacer! ¡Me dejaste aquí! ¡Otra vez! ¡Yo no te importo! Es... imposible. Deberíamos irnos antes de que vuelvan. Espero que tengas lo que querías. Sí. Estamos atrapados y la cuerda del arco de la bruja no sirve. Sujétalo. Tampoco es que te importara que yo hubiera... ¡Fíjate lo que dices, niño! Hasta que acabe nuestro viaje, uno de los dos debe mantenerse centrado. No confundas mi silencio con ausencia de duelo. Llora a tu manera, y yo haré lo mismo. Lo lamento. No me di cuenta. No. Lo entiendo. No conoces mis modos. Sé que no ha sido fácil. Es una locura pensar que todos los reinos existen en el mismo espacio, uno sobre otro. Es como si esta sala nos...
Volta de otro reino. Y conocimos a tu hermano. Bueno, no en ese orden. ¿Dejaste que ese idiota le pusiera la mano encima al hacha? ¿Sabes que ha perdido su talento, verdad? Yo un día agarré y me fui. Él intentó arrastrarme. ¿Y fastidió a nuestra chica? Al contrario. Incluso un cerdo ciego puede encontrar una trufa de vez en cuando. Pero ¿sabes qué es lo importante? La consistencia. Y en ese punto yo llevo la ventaja. Hay una en este cuarto. Mi hijo afiló su daga en ella justo antes de apuñalarme por la espalda. ¿Qué? El malnacido pensó que era su turno de liderar el clan. Yo era duro con él, claro, pero... no debería sorprenderme. Yo le hice lo mismo a mi padre justo a esa edad. ¿Mató a su propio padre? ¿Dónde está ahora? ¡Ja! Quizás sea un bastardo, pero es mi bastardo. No te ayudaré, tonto. Entonces su daga servirá. ¡Oye! ¡Es mío! ¡Ey! Ven, niño. Nos vamos. Dime lo que ves. Bien, parecen hombres, no gigantes. Correcto. Ladrones busca tesoros. ¿Ves las trampas? Sí, por suerte para nosotros las activaron todas. Agradece que se queden muertos. Ya casi llegamos a la cima. Nada nos detendrá. Tranquilízate, niño, y quédate detrás de mí. ¡Sí, señor! ¡Espera, niño! ¡Es Indri! ¿Puedes matar algo tan grande? Solo si lo tomamos descuidado. Puedo distraerlo. ¿Qué es lo que haces? Tenemos que ayudarlo. Ve a la derecha. Encuentra un ángulo y espera mi señal. ¡Alístate para bajar la plataforma cuando te diga! ¡Ya! Thank you.
¡Vaya! ¡Lo conseguimos! ¿Y tú? ¡Ah! Pero nadie había acabado con un dragón en cientos de años desde la gran matanza de los Wyrm. Y si no me equivoco, lo hicieron por mí. Te equivocas. El dragón solo se interponía en mi camino. Niégalo todo lo que quieras, pero me salvaste. Y eso merece una compensación. ¿Qué es eso? Flechas de muérdago trenzado, rectas como Heimdall y con gran contrapeso. Ah. Gracias. Bien. Esperen. Eso no. ¿Volvieron a ver a mi hermano? Sí. Dijo que perdiste talento. Ah, que soy egoísta. No, seguro. Y que valoro más las armas. No, que a su propósito. Que soy pretencioso. No, y estirado. Pedante. Ya sé lo que piensa. Pero sus palabras no pueden herir. ¡Ah! ¿Qué más hizo? No tengo tiempo para esto. No. Espera. Tengo una idea mejor. ¿Qué? Solo necesito un diente de dragón. Pero cuidado con de dónde tomas la... Da igual. Qué sucio. Muy sucio. Sujétalo. Ahora pásalo por la cuerda del arco de tu hijo, por favor. Dame ese gusto. Atreus, tu arco. Con dos pasadas basta. Ah, con cuidado, por favor. ¡Mira! ¡La cima! ¡Estamos muy cerca! Una aljaba rota te ralentizará. Soportamos el dolor, pero no armas defectuosas. Servirá por ahora. ¿Bien? Bien. Vamos. Ah, qué buen tema de conversación. Un hombre tatuado viajando con un niño. Vigila el camino y comprueba que estamos solos. Pero acabo de verlos irse. Haz lo que digo. No sabe lo que eres. Y espero que siga así. ¿Quién eres? Yo. Soy el mayor embajador de los dioses, de los gigantes y de todas las criaturas de los nueve reinos. Conozco todos y cada uno de los rincones de estas tierras, los idiomas, las guerras, los acuerdos. Me llaman Mimir, el hombre más listo que existe. Tengo la respuesta a todas tus preguntas. ¿Por qué nos persigue el hijo de Odín? Bien, quizá haya en mi conocimiento. Pero Odín me encarceló aquí durante 109 inviernos. Soy inteligente. Lo averiguaré. Lo prometo. Dame tiempo. No hay nadie ahí, como yo decía. La madre del niño murió. Ella quiso... Quería que esparciéramos sus cenizas en la cumbre más alta de todos los reinos. Ah, están en el lugar equivocado, hermanito. La cumbre más alta de todos los reinos no está en Midgard, sino en Jotunheim, el reino de los gigantes. ¡No! No pudo referirse a ese. Observen. Este es el último puente conocido hacia Jotunheim en todos los reinos. ¿Ves esa montaña? La que parece un dedo arañando el cielo. Ese es el pico más alto en todos los reinos. No está aquí. ¿Por qué no tomamos ese puente? Tenemos un Bifrost. Cuando los gigantes destruyeron los demás puentes hacia su reino, bloquearon este con una runa secreta. Si aún existe, solo otro gigante puede activarla. Y todos se fueron de Midgard hace mucho tiempo. Cierto. Pero hoy los vientos del destino han creado un extraño vórtice de coincidencia. De hecho, solo hay una persona viva que puede llevarlos a donde tienen que ir.
Y por suerte para ustedes, mi agenda está vacía. Vamos a Jotunheim, ¿verdad? Es su mejor y única opción, tácticamente hablando. Solo ahí no los puede seguir el que no se puede matar. ¿Qué hacemos? ¡Sí! Primero deben cortarle la cabeza. ¿Qué dices? Odín se aseguró de que ninguna arma, ni siquiera el martillo de Thor, pudiera liberarme de esto. Por suerte, no hace falta mi cuerpo. El truco es encontrar a alguien que pueda reanimar mi cabeza usando magia antigua. ¿Magia antigua? Hay una bruja en el bosque que sabe de eso. Y nos ayudaría, valdría la pena intentarlo. Pero si fracasa, morirás. Él me tortura, ¿sabes? A diario. Odín lo hace personalmente, y créeme, su imaginación no conoce límites. Lo hace todos los días. Esto no es vida. Muy bien. Yo no puedo ver eso. Hermano, por si no resucito, debo decirte algo. El chico, si tardas más en contarle sobre su naturaleza, será peor. Lo lastimarás y quizá lo pierdas para siempre. Hay mucho sobre mí que no quisiera que supiera. Ah, entonces pones tu privacidad por encima de tu hijo. Te voy a cortar la cabeza ahora. Adelante. ¡Padre, está aquí! ¡Me alegro tanto de volver a verte! ¡Sabía que estabas viva! Hola. ¿Puedes resucitar una cabeza? No sé si entiendo lo que... Oye, ¿de dónde las sacaste? Las flechas. ¡Entrégamelas! ¡Ahora! ¡Son un regalo! Haz lo que dice, niño. Esas flechas son peligrosas, malignas. Si encuentras más, destrúyelas. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? ¡Dilo! Lo entiendo. Si las veo, las destruiré. Solo pido eso. Perdóname. Por favor, toma mis flechas a cambio. Yo no las necesito más. Ahora, ¿qué es eso de una cabeza? ¿Tienes alguna idea de quién es? ¿Tú lo mataste? A petición suya, afirmaba que podrías revivirlo. ¿Yo? ¿Seguro que oíste bien? Por favor. Llévalo a la mesa. ¡Heimili! Hace mucho tiempo que no practico la magia antigua. Sujétalo. Vamos a ver. Bueno, por suerte no se ha deteriorado mucho y el cerebro sigue intacto. Un corte limpio. De todas las cabezas del mundo, tenías que cortar esta. Espero que sepan lo que hacen. Ahora, mantén la cabeza bajo el agua y no la sueltes. De verdad. Con eso. ¿Funcionó? Déjame ver. Mimir, ¿estás ahí? Sí. ¿Bien? Hola, Freya. ¿Cuánto tiempo? ¿Te ves bien? Si hice esto fue por ellos, porque en cuanto a mí mejor te hubieras quedado muerto. Haría reverencia si pudiera, Majestad. Perdóneme. Si hubiera sabido que la bruja del bosque era la misma Freya, nunca se los habría propuesto. ¿Freya? ¿La diosa Freya? ¿Qué, no lo sabías?
Lo siento. Cuando corra la voz de que Mimir es libre, la cólera de Odín no se hará esperar. Eres una diosa. Líder de los Vanir, alguna vez. Pero no más. ¿No creías que era importante decírmelo? ¿De verdad me vas a sermonear a mí justo por eso? Nos vamos, niño. Pero... ¡Ahora! ¡De nada! Mandó a erigir esa estatua en honor de Thor, viendo lo que aborrece la serpiente del mundo a ese gordo traidor. Seguramente se asquearía. Pero no se haga daño. Pues Thor y él tuvieron momentos bastante desagradables. O los tendrán como sea. Supongo que el hecho de que fuera lo primero que veía cada vez que se despertaba era peor que tener una piedra atravesándole el gaznate. ¿Le preguntó? No. Solo nos importa Jotunheim. Bien, deséame suerte. Muchachos, me recuerda. La you. Eso no es. Magna kuntuku. A otir que eco no tu no puno. Conoce el dolor de tu pérdida. Te ayudará. Es curioso. ¿Qué pasa? Nada de qué preocuparse. ¿Qué está haciendo? Me aseguro de que vamos en la dirección correcta. Esa fue una muy... pelea. Ten, atrápala. Pero qué desperdicio, esa era una manzana perfecta. ¿Cómo es que no te han visto? No hay escondites por aquí. Ah, eso... Es un truquito que puede hacer mi pueblo. Una forma especial de que no te vean. ¿Te haces invisible? Más bien puedo entrar en el reino, entre reinos. Tu mente no entiende lo que está viendo, así que... no ve nada en absoluto. Así es como evitamos tener que usar las armas que fabricamos. Pero... parece que no funciona con dragones. Tu hermano quería saber si estabas comiendo bien. Puedo decirle que sí. ¿Brock preguntó por mí? ¿Había hidromiel en su aliento? Lo tocaron una vez más. Veamos esto. Así consiguió Brock estar en el templo después de que descendiera el agua. Estaba entre los reinos. Muy bien, ahora calladito. Necesito silencio total para esto. Ya está. Este plan seguramente acaba mal. Silencio por eso. ¡Suelta! Cayó cerca. ¿Listo? Debes empujar con todas tus fuerzas. ¡Sí, señor!
saltando. ¿En serio? ¡Vamos! ¡No te asustes! ¿Por qué lo haría? ¡Te tengo! Está chiflado, lo sabía. ¿Estás bien? Bien, debemos seguir. Rápido, hermano. Puede que consigamos un trozo de cincel y nos vayamos sin que se den cuenta. Niño, ríndete. El Padre Supremo lo exige. No. Bien. Esta lucha es mía, niño. ¡Vete! ¿Y a dónde crees que vas a ir? ¡Oh, no, hermano! ¡El mocoso tiene un arco! ¿Qué vamos a hacer? Tu madre tuvo que haber sido muy dura para acostarse con alguien como él. ¡Te mataré! ¡Atreus! ¡Contrólate! ¡Magni! ¡No! ¿Cómo? No tienes ni idea de... ¡Hijo de perra! ¡Sigue! ¡Vuelve a tapar, mi cobarde! ¡Te arrancaré la cabeza! La enfermedad. La fiebre ha vuelto. ¡No! No, no es cierto. ¡Niño! Esa tos, la sangre. El niño necesita a Freya. ¡No! Calma. Estaré bien. Muy bien, niño. Estoy bien, cabeza. Atreus. Vamos. Ya sabes hablarlo. No será difícil aprender a leer. Ya sé leer, niño. Pero no esta lengua. Entonces ya llevas la mitad. Bueno, las runas representan muchas cosas distintas. Unas dioses, otras animales. Espera. ¿Voy muy rápido? Lo siento. ¿Qué es eso? ¿Logras oler algo? Pues sí. Huele a... ¿lluvia? ¡Lo arruinaste todo! ¡Yo gané ese maldito martillo! Pero ahora, todo el mundo va a pensar que lo tengo. ¡Porque Magni no está! ¡Seré la burla! ¡Pero si te mato! ¡Nadie se va a burlar de mí! ¿Acaso eres tonto? ¿Es culpa de tu padre? ¿O lo sacaste de tu mamá? De seguro es estúpida y fea. ¡Sabes nada! ¡Es cierto! Pero llegaré a conocerte muy bien. Vas a ser mi nuevo hermano. Justo después de que mate a tu padre. ¡Uy! Creo que lo rompí. ¡Ah!
¡Esto no termina! Oye, el niño. Atreus. Tienes que llevarlo con Freya rápido. No hay otra opción. Serpiente. ¡Mujer, me oyes! ¡Es urgente! ¡Aún soy una diosa! ¡Vete! ¡El niño está enfermo! ¡Freya! Está enfermo. Entren. No es una enfermedad normal. Es su verdadera naturaleza. Tu naturaleza que lucha en su interior. Yo le hice esto. ¿Me ayudas? Por supuesto. Hay un raro ingrediente que solo hay en Helheim. El guardián que protege el puente de los condenados. Necesito su corazón. El reino de los muertos. ¿Lo conoces? Este no. Es una tierra de frío inclemente. En ella, los fuegos no arden y ni la magia de los nueve reinos podría crear una llama. En cuanto a los muertos, tu hacha helada será inútil. Necesitarás otra cosa. Entonces debo regresar a casa. Y desenterrar un pasado que juré no tocar. No importa quién fueras antes. Este niño no es tu pasado, es tu hijo. Y necesita a su padre. Esta runa abre el puente a Helheim. Cuando estés ahí, recuerda, bajo ninguna circunstancia debes cruzar el puente de los condenados. No hay vuelta atrás, ¿entendido? Niño. Jaime, date prisa. En el jardín hay un sendero que lleva a mi barca, úsala. Vuelve a casa, desentierra tu pasado. Haz lo que necesites hacer, tan solo tráeme el corazón del guardián del puente. Y tu hijo sobrevivirá. Ahora. Freya. La última vez que hablamos, yo estaba... No. Haces bien en desconfiar de un dios. No tienes por qué explicarte. A mí no, no por eso. Lo mantendré a salvo. Es una promesa de madre. Freya.
Atenea. Sal de mi cabeza. No puedes esconderte, espartano. Pon la distancia que quieras entre tú y la verdad si gustas. Eso no cambiará nada. Finge ser todo lo que no eres. Un maestro. Un esposo. Un padre. Pero hay una verdad inevitable de la que nunca escaparás. No puedes cambiar. Siempre vas a ser un monstruo. Lo sé. Pero ya no soy tu monstruo. ¡Esa magia extranjera! ¡Por las verijas de mi abuela! ¿Qué son esas? Nunca vi nada igual. Deben ser una reliquia familiar. No. Y nunca lo serán. Hijo, mi hermano y yo creamos Mjolnir para el gran idiota. Conozco la calidad. Y estas son especiales. Oye, ¿dónde está tu mojón?
Está enfermo. ¡No! ¿Qué pasó? ¿Aesir? No. La culpa es mía. Y es mi responsabilidad de repararlo. Todos debemos ser responsables alguna vez. ¿Cómo puedo ayudarlo? Yo sé hacer cosas. ¿Puedo ir contigo? No. Tu trabajo aquí terminó. Está bien. ¿Y a dónde vas con tanta prisa? Puente de los Condenados, con su guardián que se asegura de que los muertos estén verdaderamente muertos. ¿Qué es lo que sostiene? Corazón, hermano. Tendrás que ensuciarte las manos. Tengo el corazón. No necesito nada más. Ya estás. Pero mejor no te tardes. Kratos. ¿Zeus? ¿Zeus? Mi padre. ¿Tu padre era Zeus? Eso explica mucho. ¿Qué lugar es ese? Nunca vayas ahí. ¿Oíste? Ah. Shh. No debería estar aquí. Hace frío. Rápido, dame tus espadas. ¿Por qué? Ya te había dicho que te iba a ayudar. ¡Vamos! Ah, tengo el equipo en Midgard. Vuelvo en un momento. ¿Crees que te las habrá afanado, verdad? ¡Mira! Ya están listas para los vientos de Hel. Tú apunta a este brillo mágico con las espadas y lánzalas. El corazón. Lo tienes. Sí. Con el dorso. Sigue enfermo. Puedo bajar la fiebre,
pero para curarlo... Debe conocer la verdad de lo que es. Sí. No es tan sencillo. Ayúdame a levantarlo. ¿Te conté que yo también tengo un hijo? Ha pasado muchísimo desde la última vez que lo vi. Cuando nació, las runas predijeron una muerte innecesaria. La criatura en mis brazos era tan pequeña, tan indefensa. Supe que debía hacer lo que fuera para protegerlo, sin importar el sacrificio. Claro que todo lo hice por mí. Antepuse mis necesidades y mis miedos a lo que él necesitaba. Y no pude ver su resentimiento hasta que fue tarde. No cometas el mismo error. Ten fe en él. Sé que la verdad no es simple, pero nada lo es hablando de hijos. Es una maldición. El niño está maldito. No te vayas sin mí. No lo haré. Ya estoy mejor. Eso veo. Puede viajar así. Por ahora. No volverá a ocurrir. Lo prometo. Asegúrate de que así sea. Me liberaron de mi forma corrupta. Tienen mi eterna gratitud. Pero mis hermanas siguen atrapadas. Tomen mi yelmo. Encuéntrenlas. Libérenlas. El destino de las valquirias depende de ustedes. Yo tiraré. Estás callado. ¿No estás mejor? Supongo. Sé que oíste mi conversación con Freya. Crees que lo entiendes, pero no es así. ¿Por qué no dices nada? Dijiste que estaba maldito. ¿Crees que soy débil porque no soy como tú? Sé que nunca he sido lo que querías. Pero después de todo esto creo que todo es diferente. Hay algunas cosas que no sabes, niño. No. Pero ahora por lo menos sé la verdad. La verdad. La verdad. Soy un dios, niño. De otra tierra, lejos de aquí. Cuando llegué a este lugar, decidí vivir como un hombre. Pero la verdad es que... nací siendo un dios. Y tú también. Niño... ¿no dirás nada?
Yo puedo convertirme en animal. ¿Puedes convertirte en animal? No. No, yo no lo creo. Soy un dios. ¿Madre sabía? ¿También era diosa? No. Era mortal, pero conocía mi naturaleza. Soy un dios. ¿Por qué tardaste en decírmelo? Esperaba poder ahorrártelo. Ser un dios puede significar una vida de angustia y tragedia. Esa es la maldición. ¿Qué clase de cosas puedo hacer? ¿Puedo volar? ¿Volverme invisible? No me siento como un dios. No conozco el alcance de tu divinidad. Pero con el tiempo lo sabremos. Distraigas. No olvides por qué estamos aquí. De acuerdo. ¡Cadenas! ¡En el muro! ¡Pero hay tres! ¿Qué hago? Atreus, concéntrate. Puedes hacerlo. Por favor, apresúrate. Aún no sé si puedo ahogarme. Bien, creo. Katy es el plateado, caza la luna. Skoll es dorado y persigue el sol. Para que suceda el Ragnarok, tiene que comérselo. Pero está fuera de lugar. No puedo ahora. Supongo que algo es algo. ¡No vamos a parar! ¡Momento! ¿Para qué es esa gran cadena? ¡Padre, encima de ti! ¡Niño! ¡Tienes que detener la cadena! ¿Cómo? ¡No! ¡No lo sé! ¡Espera! ¡Ya sé qué hacer! ¡Su cuchillo! ¡No hay otra opción! ¡No funciona! ¡Esto tenía que funcionar! ¡Ah!
Niño. Ten. El día en que naciste, hice dos cuchillos, mezclando metales de mi tierra y de esta. Uno para mí, cuando estuvieras listo, otro para ti. Hoy es ese día. Ya soy un hombre, como tú. No. No somos hombres. Somos más que eso. La responsabilidad es mucho mayor. Y debes ser mejor que yo. ¿Entiendes? Dilo. Voy a ser mucho mejor. El poder de esta arma, de cualquier arma, viene de aquí. Pero solo si se templa con esto, con la disciplina y el autocontrol de quien la empuña. Ahí es donde está la verdadera fuerza de un guerrero. Jamás debes olvidar eso. Está bien. Vamos. En blanco. Oye. La runa, ¿la viste? Cerca del final. Ven. Vino Lemnio de la isla de Lemnos, cerca de mi lugar de nacimiento. Lemnos. Por el fin de un viaje. ¿En serio? Huele a huevos podridos. ¿Seguirá bueno? Posiblemente. ¿Dejaste tu hogar para venir aquí? ¿Tuvo que ver con los otros dioses de allí? Es que odias muchísimo a los dioses. Pero Tyr prueba que pueden ser buenos. Y tú lo eres. Solo mataste a los que lo merecían, ¿no? Sí. Ah, tienes lo bastante digno para juzgar. No opines. Nosotros somos mejores. Ajá. Cada día te pareces más a tu padre. Listo. Listo. Vamos. Creo que me va a gustar ser un dios. Habla con este anillo. ¿Qué?
No puedo oír lo que piensa un anillo. ¡Me está hablando a mí! ¡Es Anbari! ¡Ja! ¡Lo sabía! Dice que fue a las minas de Volunder para... observar su error. Pero nos atacó el devorador. Así que mientras lo destrozaba, lanzó un hechizo que extrajo su alma y la puso aquí. Y luego él... ¿Qué pasó con sus cosas? Anbari tenía un taller aquí con todo tipo de adornos lujosos y herramientas. ¡Y un hermoso martillo! Mencionó si sigue ahí. Lo estás molestando. ¿Y tu punto? Ustedes tomen a Anbari y vayan a ver. Si encuentran su martillo, haré algo genial para ti. ¡Hey! Y no olvides la piedra de entrada. Este es el hijo. ¿El hijo del fantasma? ¿Cómo sabes? El sigilo es igual al de la daga que estaba en la espalda de su padre. Mantuvo su posición, pero no fue suficiente. Lo traicionaron. La traición engendra traición. Creo que el joven asesinara a su padre no le gustó a los otros. Creyó que estaba listo para liderar y le costó la vida. Eso creo. Mira, niño, en sus pies. La piedra de afilar. Sí, la usaron para aplastarle la cara. ¿Ah, sí? Ew. Entonces, ¿tienes ganas de ver al fin la tierra de los gigantes? Sí, pero me apena que el viaje casi haya acabado. ¿Y si llegamos a Jotunheim y allá tampoco hay gigantes? Para nosotros no importa. Cumplir el deseo de tu madre es lo que cuenta. Ah, no se vayan. En un momento estoy con ustedes. Padre, ¿puedo decirle? No. ¿Decirme qué? ¿Acaso chupaste esa cosa? Ay, no, voy a vomitar. En serio, voy a vomitar. No es nada. Asunto familiar. No. Yo puedo contarles un par de cosas de asuntos familiares. Ya lo sé. Tu hermano es mucho menos que tú. Y su trabajo es basura. Ah, todo eso es cierto. ¿Y el punto? Es que no hablas de otra cosa. Una y otra vez. O resuelven las cosas o cállense. Entiendo. Sí. Estamos hartos de oír hablar de sus problemitas de personitas. Bien. Eso. Echémosle un vistazo. Thor me culpó a mí por lo que le hiciste a Magni. Mi propio padre me llamó cobarde. Parece que fue un poco más lejos. Muévete. O seguiremos donde él se quedó. Los mataré. No. Está vencido. ¿Para qué matarlo? Debería pagar por lo que dijo de mi madre. Dije no. Pero somos dioses. Podemos hacer todo lo que queramos. Eso es lo que le dije a tu madre antes de hacerla mía. ¿Qué estás haciendo? Este cuchillo es mejor que el de mi madre. Mató
mataste contra mis deseos. Perdiste el control. ¿No me enseñaste tú a matar? Te he enseñado a sobrevivir. Somos dioses, niño. Nos convierte en objetivos. Desde ahora y hasta el final de los días, estás marcado. Y por eso te enseñé a matar. Pero en defensa propia. Nunca por capricho. Aún así nadie lo va a extrañar. ¿Cuál es la diferencia? ¡Matar a un dios tiene consecuencias! ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Cuida tu tono, niño. ¿Qué más da? ¡Wow! ¡Jotunheim! ¡Llegamos! Es precioso, ¿verdad? Recuerdo una vez que... ¡Hermano, cuida! ¿Me extrañaste? ¡Corre, niño! ¡Cruza el puente! ¡No! ¡También soy un dios! ¡Puedo hacerlo! ¡Suéltalo! ¿En serio? ¡Baldur, déjalos! ¡Llévame a mí! ¡Haré cualquier cosa! ¡Cállate! ¡Todo este tiempo pensé que te necesitaba! ¡Pero solo eres carne! Al parecer, el niño es el cerebro. ¡No! ¡Rompiste el puente! ¡Solo así se entra a Jotunheim! ¡Estúpido hijo de perra! Vete de aquí, niño. Sí, por supuesto, joven. Huye. Deja que papi se encargue del trabajo duro. ¡Suéltame! ¡Cálmate, niño! ¿No estás listo para esto? ¡Sí, estoy listo! Yo que pensaba que mi familia tenía problemas. Tu padre tiene razón, chico. Te falta mucho para estar listo. Serías tan amable de sujetar esto por mí. Gracias. ¡Atreus! ¿Es que no sabes cuándo rendirte? ¡No! ¡Te acerques a mí! ¡Hijo! ¡Débil! ¡No me detendrán! ¡Voy a acabar contigo! ¿Por qué no se mueren? No!
¿Quién ha activado el puente? ¡Eh! ¡Te hice una pregunta! ¡Está bloqueada! Cuando el puente se abra, todo el peso de Asgard caerá sobre ti. Se acabó. ¿Seguro? Que así sea. ¡Baldur! ¡No! ¡Escúchame! ¡Déjame ayudar! Suéltalo ahora mismo, lo mataré. Sabes que lo haré. ¿Qué has hecho? ¡Niño! Escúchame sin decir una palabra. Soy tu padre y tú, niño, estás fuera de ti. Pierdes el control. Eres impulsivo, desobediente y descontrolado. Eso no lo toleraré. Honrarás a tu madre y abandonarás el camino que has elegido. Aún no es tarde. Esta discusión aún no termina. Estamos aquí por ti, niño. Nunca lo olvides. Padre. ¿Y ahora las velas están sueltas? Solo mira. Atreus. ¿Puedo ayudar? Los dos juntos. ¡Al fin! ¡Somos libres! Es la hora, hijo mío. Mira lo que has hecho. ¡Vamos! ¡Hay que irnos! Tú viste. ¡No hay tiempo! ¡Mira! Odín debió robarlo. ¿Pero por qué?
siempre tiene sus razones. ¿Me dejan ver? Vaya, esto es muy inesperado. ¿Por qué? ¿Qué significa? No tengo ni idea. ¿No es eso inesperado? Cabeza. A ver, claramente es Steer. Está viajando de algún modo, quizá con magia. Pero, ¿por qué iban los gigantes a dedicarle un santuario? Temo que eso no está nada claro. ¿Qué son las runas de las esquinas? No son runas. Son símbolos de tierras distintas. Significan... Tierra. Sí. ¿Cómo? Este lo conozco demasiado bien. Ah. Sus ojos son joyas, como los tuyos. Sin duda representan el don de la visión que los gigantes nos otorgaron. A ver, ponme de frente. Interesante. Muy interesante. ¿Qué es eso? Planos secretos, escondidos por Tyr para que solo él pudiera verlos. Y los pocos de quienes se fiaban los gigantes. Y en las narices de Odín. Les prometí que los llevaría a Jotunheim. ¿A qué te refieres? Dijiste que no nos quedaban opciones. ¿No lo ves, hermano? Odín nunca perdió la esperanza, ni deberíamos nosotros. Él sabía que había una pista, pero somos nosotros quienes la encontramos. Son planos de la llave de alguna cámara que Tyr tiene oculta. No sé a dónde nos llevará o qué encontraremos, pero es un camino. ¿Cómo fabricamos la llave? Habrá que preguntarle a un enano. Niño, lo que viste antes. No vi nada. No me viste con alguien. Un anciano. ¿Qué anciano? ¿Ya nos vamos? Sí. Muy bien. ¿Puedes hacerla? ¿Es un arma? ¿Armadura? ¿U otro instrumento de guerra de esos que siempre suelo crear? ¿No? Entonces olvídalo. Aunque quisiera hacer esa baratija tan insignificante, de seguro arruino mis herramientas fabricando algo tan delicado y afeminado. Pues capéalo. Suéldalo con escoria de escape. Mantén las capas finas y alterna el revestimiento. Bien, chico, listo. ¿Y cómo crees que voy a encontrar escoria de escape de calidad? La última vez que vi un trozo, todavía se me paraba el asunto. No es cierto. Eso es... ¿De dónde lo...? Tuve que ensuciarme las manos. ¡Pues no te quedes ahí! ¡Hay que hacerlo! ¿Qué? ¿Te parece bien trabajar en algo que no es un arma? ¡Ah, carajo! ¿Por qué no? ¿Qué? ¡Yo también puedo madurar! Cuidado con el perfil. ¡Suelta la muñeca! ¡No, tú suelta la muñeca! ¡Necesito más calor aquí! Ya voy. ¿Vas a seguir templando ese acero? No hace falta. Le he dado 3 capas de aceite de dragón. ¿Lo ves? ¡Qué hermoso! ¡E higiénico! ¡Ay, comadreja! Nunca es tarde para aprender. ¿Ah? ¡Claro que no! Aquí está. ¡No! ¡No olvides esto! Deja de sonreír. Es absolutamente inquietante.
Es que me alegro de verlos juntos. Pero ahora la runa de su marca se ve diferente. Es el precio de reforjar algo que se había roto. Lo sabía. Ustedes se quieren mucho. Ah, ya basta, princesa. Me vas a hacer llorar. A mí me gusta más el nuevo. ¿Y a ti? Tenemos trabajo que hacer. Niño, ¿es esta la runa para Jotunheim? Así es. Y mira, estamos del otro lado de la puerta. La puerta del revés. ¿En qué piensas? No te acerques. Muy bien. ¡Se mueve! ¿Qué se está moviendo? ¡Todo! ¡Vaya! Extraordinario. Toda la sala está construida sobre algún tipo de eje. Esas cadenas en los lados. Sin ellas... podemos girar el templo. ¡Muy bien! ¿Qué cosa? ¡No! ¡Algo está sucediendo! Levanta con las piernas, hermano. Él lo sabe. Niño. Tu cuchillo. Bueno, ¿qué tenemos? Algún tipo de piedra de viaje. Déjame ver. Por las ubres de Ozumbla, es la piedra de la unidad. ¿La conoces? No estaba seguro de que existiera. Si Tyr posee esto, eso explica que puede visitar otros reinos y también otras tierras. Él sostenía esto en el panel de la biblioteca de Odín. Sí. Sí, eso es. Ahora lo entiendo todo. Muestra cómo Tyr camina en el reino entre los reinos. Él nunca perdió de vista el camino. Bueno, Tyr siempre siguió su propio camino. ¿Sí saben de lo que hablo? El reino entre reinos. Aquí es donde Tyr dio un paso más allá y la piedra de la unidad lo protegió. ¿Listo? ¡Listo! Bueno, si esto fue todo, ha sido un honor. Tempé cabeza. ¡Increíble! ¡Pensé que habría un puente! ¡Oh! ¿Cómo puedo sentir tantas náuseas sin un estómago? ¡Vamos! ¡Eso fue genial! ¡Mira! ¡La torre! Sabía que había algo aquí abajo. ¡Miren! ¡Regresamos a Midgard! ¡Ahí está el puente! ¡Lo logramos! ¡La torre vuelve a estar donde siempre! Usemos la sala de viaje de Tyr para ir a Jotunheim. ¿Cómo logró esto Tyr? Odín sospechaba que los gigantes tenían oculto algún remanente de la esencia creadora primordial de los Jotnar. Materia con la que fueron hechos los reinos. La piedra de la unidad debe haberse formado usando esa esencia.
Esto no funcionará. ¿Qué? Falta el cristal de viaje. Fear debe haber usado sus propios ojos para refractar la energía. Era su as bajo la manga. ¿Tienes ojos, Vinir? Tengo un ojo. ¡Uno! Chicos, una pregunta. ¿Saben dónde encontrar el otro ojo de Vinir? Lo siento. De hecho, Odín me pidió que... quería que construyera una... Me la mostró y yo... no acepté. Lo siento. Sí, me disculpan. Bah, no sirvió de nada. ¿Sabes? Fue por la misma época en que Odín me buscó para construir una estatua con una especie de compartimento oculto. Como no era un arma y los Aesir son puro escándalo y nada más, yo también preferí no aceptar. Pero sé que aún así logró que la construyeran. ¿Qué estatua era? Es la de Thor que está lanzando la bolsa al lago. La estatua que se comió la serpiente. Lo siento. Estoy mucho mejor. ¿Cómo vamos a buscar dentro de la serpiente? ¿Adentro? ¡No! Veamos qué nos dice la serpiente del mundo al respecto. ¿Hemos perdido la estatua? ¿Cree que podría seguir en su estómago? Y está dispuesto a que remes hasta su boca y mires dentro. ¿En serio? Quiero que sepas que a él tampoco le emociona. Tal vez deberías ponerme eso en la cabeza para protegerlo. Con cuidado, mucho cuidado. Gracias, hermano. No extrañas la profundidad hasta que la pierdes. Sostente y mantén el equilibrio. ¡El bote se está moviendo! ¡Voy a... ¡Detengo! ¡Niño! Estoy bien. Ya me empiezo a acostumbrar. ¿Qué le pasó? ¿Es culpa nuestra? No. Es otra cosa. El gigante muerto. ¿Por qué la serpiente nos dejaría aquí? ¡Mira! Freya, aún es de fiar, ¿no? Hasta que no estemos seguros, ten cuidado. La serpiente del mundo, ¿qué ha pasado aquí? Debería saber eso. ¿Estás lejos de casa? Estoy buscando a mi hijo.
Ustedes me ayudaron a ver con más claridad. ¿Entonces no sabes dónde está? No. Pero los campos y los bosques pronuncian su nombre. Sé que camina por Midgard. ¿Cuándo lo viste por última vez? Hace mucho. Incluso antes de que nacieras. ¿Por qué están tan lejos de mí? ¿Qué pasa? Algo sucedió. ¡Miren! Tenía el presentimiento de que hacerle daño a la gran serpiente los haría aparecer. ¿Tienen alguna idea, alguna mínima idea de lo que me costaron? Mi niño. Madre. Estoy aquí. No huyas. No iré a ningún lado, madre. Sé que sigues enojado. Sé que lo que sientes no ha cambiado, pero quiero que... ¿Lo que siento? ¡Lo que siento! Pasé los últimos 100 años soñando con este momento. Practiqué todo lo que alguna vez quise decirte, cada palabra, para hacerte entender exactamente qué fue lo que me quitaste. Pero ahora me doy cuenta de que no necesito que lo entiendas. No te necesito para nada. No, atrás, Kratos. Esto no tiene que ver con... Este camino que elegiste, de venganza, no te dará paz. Lo sé. Ya me encargaré de ti más tarde. La familia primero. ¿Otra vez? ¡Que te detenga! ¿Otra vez? Quizá deberías darte la vuelta, niño. Se va a poner. ¡No lo lastimarás! No, niño. Bien. ¡Detente! ¡No! ¡Atreus! ¡Sangras! ¡Respira! ¡Respira! ¡No! ¡Mi sangre! ¡Puedo sentirlo! ¡Puedo sentirlo todo! ¡No! ¿Ahora es vulnerable? Escuchas el viento. Nos estamos moviendo. ¿La flecha? ¿Baldur golpeó el muérdago? Sí, en la correa de la aljaba. Muérdago lo hirió. Freya dijo que estaba maldito. Más que eso, se rompió el hechizo. ¿Es posible matarlo? Estoy seguro. Comienzo a recordar. Ahora recuerda.
¡No, mujer! ¡No puedes! ¡Quiere matarte! ¡No puedes detenerme! ¡Nadie puede! ¿Dónde está? No me importa si me mata. ¡Lo protegeré! ¡No permitiré que muera! ¡Qué conmovedor! ¡Pronto acabará todo! ¡Ay! ¡Siento! ¡Siento! ¡Frío! ¡Dije! ¡Basta! ¡Ya! ¡Niño! ¡El cristal! ¡Atreus! ¡Atreus! ¡Aquí arriba! ¡Estoy bien! ¡Pillo, estoy de maravilla! ¡Nunca me había sentido tan vivo! ¡Alto! ¡Atreus! ¡Aléjate de mi hijo! ¡No tienes que hacer esto! ¡Ay! ¡Deténlo! ¡Por favor! ¡Ya hubo suficiente dolor! ¡Cállate, madre! Hicieron algo que ni el padre de todo pudo. ¡Nunca me había sentido tan vivo! Irónico, ¿eh? ¿Qué? ¿Por qué no se muere? ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Te
detente. Por favor. Está derrotado, padre. Ya no es una amenaza. No te atrevas a venir por nosotros. No te acerques a ella. No necesito tu protección. No puedes evitarlo, ¿verdad, madre? No importa lo que haga o diga, nunca, nunca dejarás de interferir en mi vida. Estaba intentando protegerte. Estaba... He cometido errores, lo sé. Pero ahora eres libre. Tienes lo que quieres. Intenta encontrar el perdón y podremos construir algo nuevo. No. No. No podemos. Porque nunca te perdonaré. Aún tienes que pagar por toda una vida que me has robado. Yo ya he pagado. Ya he pagado. Pero si hay algo que te complete, si el verme muerta para que todo se arregle, no te detendré. Lo sé. ¿Qué? ¡No, padre! Te amo. Te amo. ¿Por qué? ¿Por qué te importa esto? ¿Podrías haberte alejado? El siglo termina aquí. Tenemos que ser mejores. No, 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 mi niño, mi querido y dulce niño. Freya, él eligió esto. Haré que padezcas todas las agonías, todas las violencias inimaginables en carne propia. Voy a pasear tu frío cadáver por cada rincón de cada reino y alimentaré a la escoria de Helheim con tu alma. ¡Esa es mi promesa! ¡Pero te salvó la vida! ¡Me lo arrebató todo! ¡Todo! ¡Todo! ¡Eres un animal! Transmites tu crueldad y tu ira. ¡Nunca cambiarás! Entonces no me conoces. Te conozco bien. ¿Y él? ¡Niño!
Óyeme bien. Soy de una tierra llamada Esparta. Hice un trato con un dios que me costó mi alma. Maté a muchos que se lo merecían. Y a muchos que no. Maté a mi padre. Ese era tu padre en Hel. Esto es ser un dios. ¿Siempre termina así? Hijos matando a sus madres. A sus padres. No. Seremos los dioses que decidamos ser. Y podemos cambiar. Quien yo fui no es quien tú serás. Debemos ser mejores. Bueno, creo que ahora somos los malos. En sus ojos, sí. Pero ella no pudo elegir. Terminemos nuestro viaje mientras tenga fuerza. Niño, la cabeza. Prepárate. Ah, sí. Listo. Esperemos que no vayas a explotar o algo así. Ah, no lo había pensado. Quizá debamos hablarlo un poco más. Nah, no creo que pase nada. Listo. ¡Qué incómodo! ¡Ahora, niño! Estamos cerca. ¿Qué estamos esperando? ¿Estará lejos? Ya veremos. Quiero decirles algo antes de seguir. No necesitan que una cabeza en descomposición arruine el momento. ¿Qué tal si los espero aquí? Esto es entre tú y el niño. Cierto. Pero si alguien te encontrara... ¡Por los tersos cántaros de Lady Sif! ¡Lo han conseguido! Lo siento. Teníamos que verlo. ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡Maldita sea! ¡Bien! Cuiden la cabeza hasta que volvamos. Puedo hacerlo. No, no puedo hacerlo. De acuerdo. Listo. Vamos.
dedos del gigante. Veo el pico más alto adelante. ¡Está ahí! Lo hicimos. Así es. ¿Qué haces? No tengo nada más que ocultar. ¿Podemos ir ya? Estamos muy cerca. Niño. Llévala. Niño. No es nada. Solo pensé que a estas alturas ya estaría escuchando voces. ¿Qué es este lugar? Debieron venir por aquí cuando dejaron Midgard, los pocos que quedaban. Odín y Thor arruinan todo para todo el mundo. ¿Dónde están ahora? Los gigantes volvieron a su casa para poder sobrevivir, pero no sé si lo lograron.
Debería sentirlos, pero no es así. Este lugar está muerto. ¿Qué le pasó? ¿Por qué madre nos envió aquí? Por cada pregunta que respondemos aparecen dos más. ¡Oye! ¡Padre! ¡Algo está pasando! Es tu hacha. Es madre. Mira. Está discutiendo con varios gigantes. Ella... ¿conoce a gigantes? ¡Nosotros! La primera vez que vimos a la serpiente del mundo. ¿Pero cómo? Y nuestra pelea con Baldur. Pero acaba de pasar. ¡Ey! Sabían todo lo que iba a pasar. El dragón de la montaña. También el cantero. Todos estos dibujos. Es nuestra historia. No. Esta es tu historia. Pero... ¿qué significa todo? Que yo no era el único que guardaba secretos. No sabías. Si ella era una gigante. Yo también. ¿Por qué nos lo ocultó? Nos envió aquí sabiendo que encontraríamos esto. Pero, ¿por qué no decirnos la verdad? Tu madre tendría sus razones. Baldo no estaba buscándome. La buscaba a ella desde el principio, sin saber que ella era cenizas. Si ella planeó algo, confío en eso. Sea lo que sea. Además, aún no se ha equivocado. ¡Vamos! Estamos muy cerca del final. Sí. Sí, así es.
¡Mira! ¡Es mamá! ¡Estuvo aquí! Vio cada paso que dimos antes de que lo hiciéramos. Como si estuviera con nosotros. Protegiéndonos. Llevándonos a casa. Terminemos con esto. No. Lo haremos juntos. Hijo. Te amo, mamá. Los gigantes desaparecieron. Ya no hay nada que hacer aquí. Ven. Así que madre era una gigante. Así que soy mitad gigante, mitad dios. Y en parte mortal. Sí. Solo queda una cosa que no entiendo. Mi nombre en la pared. Los gigantes me llamaban... ¿Loki? Loki. Ese es el nombre que tu madre quería ponerte cuando naciste. Te debe haber llamado así con su pueblo. ¿Pero por qué? Es una pregunta para otro día. Vámonos a casa.
Creo que ya todo tiene sentido. ¿Por qué nos envió aquí? A estar con los suyos. Pero, ¿sabía que esto sería así? ¿Es esto lo que quería que viéramos? ¿Quería que lo contáramos o que lo mantuviéramos en secreto? Yo no lo sé. ¿Qué deberíamos hacer? Confío en que lo decidirán ustedes. Ah. ¿Por qué quisiste llamarme Atreus? No es el nombre de un dios. No, era un soldado, un espartano. ¿Un gran guerrero? Todos los espartanos somos grandes guerreros. Entrenamos desde la cuna. Nuestras vidas eran la disciplina, el deber, la batalla y la muerte. La vida era gris y la recibíamos tristemente. Pero Atreus de Esparta no era como el resto. Siempre sonreía, incluso en los peores momentos. Era feliz. Nos inspiraba a pensar que, aunque fuéramos máquinas de guerra, había humanidad, bondad en nosotros. Cuando llegó el momento de dar su vida en batalla, su sacrificio salvó a muchos y cambió el destino a nuestro favor. Lo llevé a casa en su escudo y lo enterré con todos los honores de las costumbres espartanas. Su recuerdo era un consuelo en tiempos oscuros. ¡Vaya! ¡Contaste una buena historia! ¿Y Mimi se la perdió? Si quieres irte a casa, pero apuesto a que todavía quedan algunas valquirias corruptas que podríamos liberar, ayudar a las personas de alguna forma. Quizá madre nos envió aquí para ayudar a los demás. Digo, ¿qué haría Atreus de Esparta? ¿Y qué haría Loki? Ah, es un nombre extraño. Me alegra que eligiéramos el tuyo. Me alegra verlos. Creo que llegué a mi límite con los enanos. ¿Qué pasó, Mimir? Tomaron un incomodísimo número de mediciones y luego procedieron a quejarse del clima. ¿A dónde quieres que te llevemos? ¿Qué tal a un lugar paradisíaco, muy lejos de aquí? ¡Tu arco! ¡Quién eres!
Thank you.
Atreus, ¿estás listo? Sí, pero tuve un sueño muy extraño. El Fimbul Beter llegaba a su fin y Thor venía por nosotros, aquí a la casa. Fue solo un sueño. Pero se sentía diferente. Parecía real. Parecía el futuro. Nos preocuparemos por eso mañana. Hoy aún nos quedan cosas por hacer. Ven.